Gringo está comiendo. Pero usted no brinda, gringo. ¿Cómo que usted? Pero qué mala costumbre tú tienes. ¿Cómo que mala costumbre? Eso usted con come solo, gringo. Porque ¿cómo te sientes ya comiéndose solo y ni me llama, ni vecina, venga? Claro, yo sin comer solo y tú eres una mañosa. Porque a ti nadie te mandó a meter la mano aquí. Gringo, no me falte el respeto yo. Ah, no te falte el respeto, como que soy yo en tu casa. Fui yo que fui a tu casa a buscar qué comer. No, pero usted un come solo, gringo, porque es que usted no puede estar hartando su tesoro. Pero es que yo no tengo que estar invitando a quien yo no quiero invitar a comer. Mi comida es mía y estoy en mi casa. Vecino, usted tiene que dejarse de eso. Tú que tienes que cambiar su modal que tú tienes. Mire, hablamos después. Mira su hueso ahí. Así anda el barrio. Y así se jalta de chin en chin. Un chingo de que se va a comer esa sobra. Esto es increíble. Pero increíble no, pero tú eres más pendejo que te deja hacer eso de Talía. Oye, lo que está pasando en este barrio ya, esto se salió de control ya. No, es que tú tienes que poner un parate de Talía. Talía iba a hacer lo mismo en mi casa hasta que yo la paré en seco, la frené en seco. Yo estaba comiendo y me agarró, y vino, llegó, metió la mano en el plato, cogió su carne, se la comió y me dejó mi lánguido. Mira, yo sé que Talía tiene esa mala costumbre, porque Talía, yo no sé dónde crearon a Talía, quiénes son los padres de Talía, no sé nada de Talía, porque Talía parece como que la criaron en un monte, fue. Ella es peor que Casilda. No, Casilda y ella no se llevan mucho. Más esta le lleva más. Oye, pero qué costumbre, no, como que no le da vergüenza, mana. Y si tú vuelves a salir a comer allá afuera, te van a hacer lo mismo de nuevo. No, yo... Ahora, tú le tenías que hacer pasar su vergüenza ahí a ella. Si le había hecho pasar su vergüenza, no vuelve a hacer. No, ella se fue, de que se fue molesta, pues ya tú sabes, haciéndose la víctima, ya tú sabes cómo es. Y tú también, que te deja coger de pendejo. No, yo porque comida no es nada, tú sabes, pero oye, ¿sí? Se está pasando. Está bien. Es que Talía no es a ti nada más que te lo hace a Alfredo, se lo hace a Nikki, se lo hace a Stephanie, se lo hace a Caroline, a todo el mundo. Entonces ustedes tienen que poner un para ti ahí. Ah, no, así no. Pero sí que está así gordita, porque no me iba recogiendo bocaditos en la casa ajena. ¿Y ustedes qué se lo dan? Yo, mira, por eso ella dejó de ir a mi casa. Yo le di nada, ella lo cogió, fue. Talía dejó de ir a mi casa por eso mismo, porque un día me la hizo y se la quité de la boca. Le quité la carne de la boca, se la saqué de la boca, porque ella no puede... Se la metió así, le hice así, y se la saqué. Tú tenías que hacérsela. No, no, yo no, que le voy a poner gilet al plato. No vuelve. Cuando meta los dedos ahí, lo deje todo en el plato. No vuelve, apuesto que no vuelve. Esa mañosa. ¿Cómo es posible que una muchacha se esté con una mañana? Cuando ella vuelva, tú le haces lo mismo, a que tú veas que se le quita su mala costumbre. No, yo creo que no va a volver, porque le dije su par de cositas, sí. Hasta que ella no le pase algo, le pongan algo en la comida, ella va a seguir haciendo eso. Y yo espero que esa niña cambie, porque esa niña tiene un futuro por delante. Y si ella... Una maña por delante que esa tiene, una maña por delante que tiene. Pero ella puede cambiar. Porque yo soy de la que digo, yo creo en los cambios. Y si ella se pone de su parte, ella puede dejar esa mala costumbre, porque es mala costumbre que ella tiene. Pero es que no la aguanten en el bar. En la esquina viene la mañosa. Sí, yo también lo he escuchado esa parte, pero... Ahí para... viene la maña humana. No, pero así no. Ella me da un poquito de pena, porque seguramente ella lo hace también por necesidad, no sé. Porque necesidad, tampoco... pero yo más necesidad estoy yo que ella. ¿Tú no te fijas? Tampoco yo no quiero juzgarla sin saber ahora. Si es mala costumbre que tiene, hay que investigarlo también. Mira, yo tengo que ir a lavar una ropa y que va a llover. Y hay que lavarla temprano, no, antes que llueva. Manita, cuando tú hagas la cena, tú me llamas, porque me dejó sin comida y yo no me quise comer esa comida porque le metió la mano, lo dejo así. Está bien, allí hay un arroz, venga a comértelo, ven. Sí. Ay, Dios mío. Ay, sí, Jessica, mi hermano dijo que le va a hacer pasar una vergüenza a Talía. Pero debería, porque ya esa muchacha está insoportable. Ay, Dios mío. Es que yo no sé qué lo que le está pasando a Talía últimamente. Talía se ha salido de nivel. Mi hermano dijo que cuando vuelva a hacerle algo así o parecido, le va a poner el plato de sombrero. Claro, mija, debería hacerle pasar una vergüenza de su vida, que se arrepienta de verdad a estar haciendo esa mala costumbre y toda esa maña. Porque es insoportable. Yo le dije a mi hermano que está mal lo que él va a hacer, porque, o sea, a Talía yo pienso que ella puede cambiar. Sí, claro, está muy bien que se lo haga, porque hasta ese día llega ella. No, yo soy de las personas que yo digo que yo creo en los cambios. Yo siento como que sí. Si uno habla con Talía y la aconseja
y le dice que la cosa está mal, ella puede cambiar. Claro, sí, ella puede cambiar, claro está, pero después de una buena elección que ella se le dé, ella cambia. Porque ella, mientras le sigan haciendo, mientras le sigan permitiendo, cada vez que ella siga haciendo lo mismo, es un paso que le están dando. Entonces deberían de hacerle pasar una, que ella se arrepienta y que vea que eso no está bien. Muchas veces a mí me da como pena de ella, no sé cómo sé. Y ahora... Porque no sé por qué ella lo hace tampoco, no puedo cuestionarla. Sí. Si ni justificarla tampoco, porque cuando usted quiere algo, usted dice, vecina, yo no tengo esto. Claro. Y ella está muy llena de vida. Esos vecinos por aquí tienen una mala costumbre, que cuando uno está hablando, ellos sufren de subir su música a todo lo que da. Bueno, eso es otro tema también, mija, que esto es insoportable en este barrio. No, si no se lo voceo, no callan esa música tampoco. Pero esa Talía tiene unos hartos. En este pedazo de aquí, mira, eso sí. Dique que va al colmado y dique que coge fiado. Dique que fiado, entra al colmado y coge la cosa sin pedirla. Jessica, pero tú, ¿por qué tú no hablas con ella? Porque yo nunca he hablado con ella y tú más o menos... No, tú, yo de mi parte no he hablado con esa mujer. Yo no la paso mucho. Yo pero, con... Ay, no. ¿Pero ustedes antes eran amigas? Antes, mi amor, pero después, pero tengo muchísimo tiempo que no hablo con ella y no me interesa tampoco. Ah, pues los vecinos le van a bajar la música hoy. Esto es increíble. Yo no puedo creerlo todavía. Mira, Jessica, vamos a hacer un cafecito o algo, sí, no sé, vamos porque a hacer un café. Ahora estamos hablando de Talía, que esa mujer, claro. Jessica, qué bueno que te encuentro saliendo justo de la casa, pero sí, no importa. Tengo que hacer una diligencia, dime rápido. Tú no vuelves, para mí que tú ibas a entrar, qué sé yo, no sé. No, mi reina, mira, y te voy a poner los puntos no, bien espérate, claros. Antes de que tú me digas cualquier cosa, déjame decirte que yo vine porque tengo hambre y yo quiero ver si tú tienes algo ahí en tu nevera si o qué sé yo. Si tú supieras que yo ni siquiera cociné hoy. Ay, no importa, lo que tú tengas ahí en la despensa o qué sé yo, vamos. Mira, tengo mira, hambre. Mira, Talía, mira, no te hagas la inocente, ya me comentaron por allí lo del vecino. ¿Qué vecino? Mira, Talía, tú fuiste y le agarraste el mulo del plato del vecino que estaba comiendo. Sí, ese tacaño, mira, ¿tú puedes creer que me sacó de su casa cuando yo le cogí el mulo? Muy bien por él, porque tú eres una mañosa que tiene mala costumbre, eso no se hace. Jessica, pero eso no es mala costumbre porque yo tenía hambre, él estaba comiendo. El pero, de Belder, como buen vecino, debió ser, agarré y llamarme. Mira, ven Talía, ven, come un chin conmigo. No, pero como yo llegué y lo encontré comiendo, me lo cogí el mulo y me lo comí. El buen deber tuyo como persona con valores y decencia es decir que tú tienes hambre y que sí puedes brindarle de eso. Pero no, Talía, eso tú hiciste mal en coger y arrebatárselo del plato. ¿Y sabes qué? Te me vas del frente de mi casa porque no te quiero aquí tampoco. ¿Y tú entiendes que eso está de verdad tan mal? Porque, o sea, yo no lo veía tan mal. Yo incluso pensé que el que estaba mal era él porque él estaba comiendo y no me brindó y él sabe que yo no estoy en una buena situación. Entonces... O sea, que tú quieres que te aplaudan lo que tú hiciste, mi amor. Tú hiciste eso mal, Talía, entiéndelo. Y a mi casa no venga de que a buscar comida, que en mi casa no hay ningún restaurante para tú venir de que aquí a buscar comida. Tú estás muy, muy mal de tu cabeza. Así que ponte a trabajar, mira, ponte a cocinar en tu casa o vete donde algún familiar tuyo y deje de estar pasando vergüenza de boca en boca aquí en el barrio. Jessica, discúlpame, según yo, mira, pero escúchame, según yo lo estaba haciendo bien. Según yo eran los vecinos que estaban mal, que no me brindaban ni nada, ya no me querían ni en su casa. ¿Pero en qué planeta que tú tienes los pies, mija? En verdad yo, ahora que me estoy dando cuenta, porque tú me hablas así de esa manera, de que yo estaba actuando de una mala forma y eso, la verdad, eso no fueron los valores que mi familia me dio. Ah, qué bueno que te diste cuenta. Pero ya que tarde, tú por lo pero... menos estás cogiendo un poquito de cabeza, pon de tu parte, pide disculpas porque eso no está bien. Con la primera que me voy a disculpar contigo y de verdad te agradezco por hacerme abrir los ojos. De verdad, estaba actuando bastante mal. Lo siento mucho, de verdad. Pues muchas gracias. A ver si aprende, a siquiera Dios que coja cabeza.